muy caliente, pero muy satisfecho con ese concierto aquí en el... ¿Qué ha pasado aquí hoy? ¿Estás en Palmas del Mar? ¿Cómo ha sido? No, tú sabes, increíble del ambiente, ese lugar tan fabuloso, ¿no? Abajo de las estrellas. Yo tenía un contacto con el universo directa, tú sabes, y con esa tremenda banda que me acompañó esa noche para acompañarme el repertorio de tributo de tambor y trombón en clave de mujer boricua. Chacheso, yo me siento feliz, tú sabes. Pero un poco de su música, de su ofrecimiento musical. Ajá, mira, la música fue eso, ¿no? El repertorio del disco, que son todas composiciones de mujeres boricuas, entonces las grandes damas de la música puertorriqueña, así como tenemos Silvia Resach, Mirta Silva, Lucy Faveri de Humacao, tú sabes, Iris Chacón, Gloria González, Zulma Angélica González, y qué falta, y creo que son 8. Así que todos son arreglos de Eric Figueroa, el gran pianista, ¿no? Y lo grabamos con 40 instrumentos de percusión, que ahora no teníamos, pero eso es el disco. Entonces, eso es el repertorio, el programa que yo hago ahora. Wow, y estás aquí en Puerto Rico, pero también estás... vas visitando otros países también, ¿no? Sí, tú sabes que yo vivo desde... En 94 yo llegué por primera vez en el país y yo llevo como 14 años y siempre estoy viajando a Europa donde doy talleres de música puertorriqueña. Yo daba un taller de plena a la banda estatal de Siberia, a los de esos chinos allá, estaban tocando temporal. Ya. Wow. Así que tú sabes, yo me siento también como una misionera de esta isla que tiene una riqueza cultural increíble. ¿Cómo te cautiva la música puertorriqueña? ¿Cómo llegas a entrar a este mundo de la música caribeña? Ya, ¿sabes qué? Yo estudié en el conservatorio en Hilversum, fue el conservatorio más prestigioso de Europa. Yo me gradué en 91, pero ahí también teníamos un ensamble de música latina, y ahí tenéis la gente de Nueva Manteca, que ustedes a lo mejor la conocen, y además Holanda también tenía sus colonias, Curazao, Aruba y Bonaire, y esa gente trajeron su música a Holanda, y ahí yo empecé en el final de 89, yo empecé ahí a tocar en un grupo de Curazao. Así que rápidamente yo me conecté con un grupo de Venezuela, que había plasticado en su orquesta Sonrisa, y eso fue salsa, nuestra salsa de la mata, ¿no? Y ahí fuimos a París, y ahí yo hablé con el bajista que reemplazó esa misma noche, y el muchacho era de Ponce. Entonces esa es la historia famosa de cómo llega una muchacha del sur de Holanda a Puerto Rico. Y él me dijo, mire, yo tengo un fax, yo tengo muchos amigos, y ya, bam. Y dos de esos muchachos de la lista que él me escribió fueron, ahora juegan un papel importantísimo en mi CD, y eso fue Eric Figueroa, el arreglista, el pianista y el productor, y Pedrito Guzmán, que tocó un solo de cuatro en la plena del Lili Delgado. Esa es la octava, sí. Un saludo a toda la gente del área este y de todo Puerto Rico. Ay, sí, no, claro que sí, que yo les quiero un montón, son mi motivación, mi inspiración, y les saludo con todo mi cariño, con todo mi corazón, y espero que seguimos creando cosas bonitas, porque de verdad Puerto Rico es una isla del encanto. Saludos.